final también hemos estado un fin de semana probando muchísimas coches, muchísimas cosas. Hoy hemos salido con dos mapas diferentes que nos han cargado para cada manga. Este era bueno, el anterior no era tan bueno y bueno, al final ha salido y muy contentos. Segunda carrera, segunda victoria. Sí, ahora nos vamos a la siguiente carrera que vamos a hacer, vamos a ir a Madrid, a Paracuellos, que la organizan unos compañeros de Madrid y vamos a ir allí. Y después, en principio, vamos a ir a la Pont Nova y hasta ahí veremos si seguimos o no seguimos más para adelante. Pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito. Pues enhorabuena por la victoria. Venga, muchas gracias. Pois ben, empezamos a semana complicada, porque tiñamos unha avería eléctrica no coche, non conseguíamos moi ben encendelo, non acababa de funcionar. Ao final, pois, acabamos encendendo o jueves a noite, xa prácticamente non contábamos con estar na carreira. Pero bueno, conseguimos encendelo e a verdad que saliu o fin de semana moi ben. É unha subida que sempre me encontro moi cómodo, gústame moito, e saliu perfecta, a verdad que a manga de antes hasta me deixou un pouco impresionado o tempo que fixen, pero ben. Segunda plaza nos llevamos, non? Sí, ao final segundo e a verdad que contento. Te veremos máis en el campeonato gallego? Pois non sei, a verdad que a intención é aprender, seguir aprendendo, rodando. Pode ser que fagamos algunha máis, seguir o campeonato non. Ahora mismo non, pois non teño motivación para facelo. Non estás motivado. Non, máis que nada é aprendizaje, tratar de ir o máis rápido posible co coche. E bueno, creo que este fin de semana demos un pasiño adiante. Conseguimos aí un reglaje bastante acertado. E a ver, as próximas carreiras, como sen. Pues nada, esperemos verte pronto por el campeonato gallego, ya que nos haces disfrutar un poquito. Así que, nada, esperemos verte en la próxima. Moitas gracias. Bastante buena para esto. Sí, a verdad que a Ponte Nova gustame bastante. A ver, creo que está bastante cerca de tempo, teño que facer algunhas cousas no coche e tal, pero bueno, si podemos, igual estamos, alá. Pues César, enhorabuena por esa segunda posición y esperemos verte en la Ponte Nova. Moitas gracias, un saludo.
que te llevas la segunda posición, ¿no? Tercera, detrás de César y delante de Adesis. Para el campeonato, pues César, como no lo está siguiendo, sería una segunda. Ayer sí que tenía algo de ventaja con respecto a Alesis. Hoy estábamos en la misma décima, sabíamos que la carrera iba a estar ahora en la última, salimos los dos creo que con todo. Al final unas décimas separaron una posición de otra, felicitarlo porque creo que es bueno para todos, casi damos un pasito más. Y nada, enhorabuena a Senin por ganar, a César por los tiempos que hizo un tiempo muy bueno y muy contento. Un fin de semana duro, sufrimos mucho con los reglajes, aún no está bien el coche, pero es a lo que se podía optar, entonces otra vez muy bien. O sea que te vas contento de aquí con ese tercer puesto, ¿no? Me voy contento con el tercer puesto, pero no con el coche. Es en casa, llevamos trabajando toda la semana en la subida, poniendo estacas y tal. No nos concentramos al 100% en lo que era conducir, entonces no se puede pedir más. La afición, genial, me emociono y todo porque me apoyan un montón, entonces quiero darle desde aquí las gracias también. Pues enhorabuena por esa tercera plaza y nos vemos en Pontenova, ¿no? Sí, en principio en Pontenova estaremos. Muchas gracias a mi equipo también y a Carlos Moreno por repararme la estabilizadora. Un saludo. Venga.